Thank you.
Era verano. Estábamos afuera de casa compartiendo los gustos de un pote de helado. Nos reíamos a carcajadas. No me acuerdo de qué. Nos reíamos mucho siempre nosotras. Esa fue la última vez que vi a mis amigas. En esa época yo ya andaba con él, hacía 2 meses. Y a mis amigas él no le gustaba y mis amigas a él tampoco, así que no nos vimos más. En esa época mi mamá vendía guas y nos pintamos los labios con unas muestras. Pareces una puta, me dijo. Esa tarde fue la primera vez que me pegó. Me dolió tanto que no me animé a usar maquillaje otra vez. Después fue mi ropa, después mis opiniones. Todo parecía una buena excusa para pegarme. No sé por qué me quedé con él. ¿Será porque me pidió que me casara? Y yo lo quería. Entonces le dije que sí. ¿Fui tonta? Se los estoy preguntando a ustedes. Medio raro, pero hubo de todo. Todo lo que le pedí para el casamiento, él me lo dio. Esa noche casi no dormimos. Me pegó toda la noche. Que miraba mucho hermoso, o que hermoso me miraba a mí, no sé, ya ni me acuerdo. Él siempre me pegaba. Y yo varias veces quise dejarlo, pero quedaba ahí. No sé por qué. Capaz me lo merezco. Se los estoy preguntando a ustedes. Mi mamá ya casi no iba a casa, es que era simple para problemas. Y yo, nada. Yo casi ni salía. Después tuvimos 2 nenes. Llamé rápido a 911. Maté a mi marido, maté al papá de mis hijos, me apuré en aclarar.
nos mataba a todos. ¿Ustedes me creen? Hubieras avisado antes, querido. Antes de matarlo, me dice un policía que me estaba tomando el café. Avisé, sí avisé. Las veces que pude avisé, pero ustedes no hicieron nada. Ustedes, si reconozco esa violencia. Yo recién te conozco, querido. Hoy mi mamá me trajo una foto. Mateo empieza a primer grado. Y Sofía a fines de este año cumple el 15. Dicen que si me porto bien, por ahí me dejan salir ese día. Espero que tengan ganas de verme. Desde ese día no los vi nunca más. No quise que vengan a este lugar, no quiero que me vean acá. Y a veces me pregunto si estarán enojados conmigo. Se los estoy preguntando a ustedes. Se los estoy...